Gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, suplicamos humildemente a tu majestad que así como en este día fue presentado al templo tu unigénito, en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas con el Espíritu purificado, ser presentados ante ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Podemos apagar nuestras velas. Del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos. Porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos. Porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, hoy, fiesta de la presentación del Señor, una fiesta entrañablemente colocada en el corazón de nuestra patria a través de la piedad y religiosidad popular, comúnmente también llamado Día de la Candelaria, día de llevar al niño Jesús, su imagen, a ser bendecida. A semejanza de lo que María y José realizaron de llevar a Jesús al templo de Jerusalén. Hermanos, en medio de la alegría de esta fiesta, que conlleva muchas otras tradiciones,
tenemos la profundidad del acontecimiento guadalupano. En el primer diálogo de Santa María de Guadalupe a nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin, se encuentra contenido esta acción de María Santísima de repetir lo que con su esposo San José realizó en el Templo de Jerusalén: presentar a su Hijo, presentarnos a Jesús. María, de una manera muy especial, pide que se le erija aquí en el Tepeyac un templo para ahí mostrarlo a Él, que es todo su amor persona. Y es lo que a lo largo de 485 años Santa María de Guadalupe ha realizado: mostrarnos a su Hijo Jesús, luz del mundo, luz de las naciones, luz de nuestra vida. Por tanto, hoy es una fiesta profundamente guadalupana. Ella no cesará nunca de mostrarnos a su Hijo Jesús, de entregarnos a su Hijo Jesús para que nosotros lo carguemos, lo tengamos en nuestras manos y podamos palpar el misterio de la encarnación. El misterio de la salvación en medio de nosotros y poder alabar a Dios junto con la Sagrada Familia. Hermanos, esta fiesta en la cual este niño, traído por sus padres, muestra la misericordia y la ternura de Dios, nunca se nos olvide que Jesús es el rostro de la misericordia del Padre, que nos invita a tomarlo en brazos, como lo hizo Simeón y Ana, a palparlo, a contemplar en él las maravillas de Dios y a proclamarlo a todo mundo. Hermanos, esta fiesta en la Iglesia que se encuentra radicada en el Oriente, allá donde actualmente existe guerra y destrucción, donde los cristianos son amenazados, perseguidos, asesinados cruelmente, hoy es una fiesta muy especial y ellos la llaman la fiesta del encuentro. ¿En qué consiste esto? Consiste en lo que el Evangelio de hoy ha proclamado. En el templo, Jesús viene a nuestro encuentro y nosotros vamos a su encuentro. Y ahí está la dinámica profunda de esta fiesta. En esta imagen tan sencilla podemos contemplar cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen. Y se unen en total alegría. Esa espera, esa profecía que guardaba el resto fiel de Israel, se hace novedad y cumplimiento en la persona de un niño. Así es la sorpresa de Dios, que está uniendo pasado, que es memoria y promesa, y el futuro, que es esperanza. Si esto, hermanos, lo transportamos a nuestra vida de fe y de todos los días, en los actos pequeños, en esos actos que a veces repetimos de manera rutinaria, encontraremos que esa sorpresa de Dios siempre viene a traer novedad, viene a traer alegría y esperanza a aquello que quizás pensábamos perdido o no cumplido. Atrevámonos, como lo hizo Simeón y Ana, a tomar, a cargar
a abrazar a Jesús. Y no un Jesús nada más en su imagen de niño Dios, sino a Jesús en la persona de nuestros hermanos, especialmente los más pequeñitos, como Jesús nos dijo. En el Santo Evangelio, según San Juan, Jesús insiste diciendo: soy la luz. Y también nos pide ser luz. En nuestra vida cristiana, precisamente este signo palpable nos acompaña. Desde el día de nuestro bautismo hasta el día que partimos de este mundo al Padre, es luz, vela, flama que se enciende y que demuestra que esa cercanía de Cristo el Señor, que viene a iluminar momentos importantísimos de nuestra vida. Hoy, precisamente, hemos procesionado con nuestras velas encendidas para alumbrar a las gentes y hemos partido de la parroquia de Santa María de Guadalupe Capuchinas para llegar a esta basílica y celebrar la Eucaristía. Es un signo público en el cual debemos ver cómo Cristo, luz del mundo, nos invita a iluminarnos, a purificarnos, a transformarnos. Ya lo decía el profeta Malaquías en la primera lectura de hoy: será, refiriéndose a Jesús, como fuego fundidor, como lejía de lavadero, como fundidor que refina la plata. ¿Estamos nosotros dispuestos a que Jesús haga esto en nuestras vidas? Otra parte de nuestra vida cristiana es la noche del Sábado Santo, donde precisamente irradia su luz el cirio pascual. Es el diácono que entona durante tres ocasiones luz de Cristo y todos contestamos: demos gracias a Dios. Y encendemos nuestros cirios ante Cristo resucitado, el lucero de la mañana, la luz sin ocaso. Todos reunidos en esta noche santa, que es el centro de nuestra fe, alrededor de Cristo resucitado, esa luminosa procesión se transforma en nuestras vidas para animarnos en la fe y en la esperanza de continuar en fe nuestra peregrinación. De igual manera, Jesús nos invitó a participar de esa luz. Nos dijo: ustedes son luz del mundo. Y la luz no puede ocultarse bajo una mesa, sino se pone en lo alto, en el candelero. Hermanos, especialmente en estos tiempos tan difíciles, debemos caminar como hijos de la luz. Nos pide, ante todo, que se vean las buenas obras, que nuestros hermanos glorifiquen al Padre que está en el cielo, que este haz de luz brille en las tinieblas actuales. De igual manera, este día la Iglesia pide de manera especial mirar a todos aquellos hermanos y hermanas que han consagrado su vida en la vida religiosa. Es el día de la jornada de todos aquellos que han optado por seguir a Jesús, pobre, obediente y casto, que viven en comunidad, que han cambiado su vida por estar cerca de Él en la oración y en tantos apostolados. No olvidemos aquí en el Tepeyac que la vida religiosa forma una parte
muy profunda, silenciosa. No olvidemos el día de hoy a nuestras dos muy queridas comunidades, el monasterio de San José del Tepeyac, donde las madres carmelitas oran por todos día y noche. No olvidemos a nuestras hermanas franciscanas capuchinas, que de una manera muy especial están con nosotros. Así como también en torno a este santuario, más de una cincuentena de comunidades religiosas tienen sus apostolados, colegios, dispensarios, hospitales, y asisten a los más necesitados, y son signos visibles de esta entrega de ser luz de Jesús en las tinieblas de la desesperación. Intentan ser cercanía de Dios, especialmente para los más necesitados. Pues bien, hermanos, en este contexto y en esta celebración tan festiva, recordemos las primeras palabras de la Constitución Pastoral de la Iglesia del Concilio Vaticano II, que nos dice: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, y sobre todo de los pobres y cuantos sufren, son parte integral de la Iglesia. Y ahí está nuestra misión: iluminar. Sabemos que vienen días, semanas, meses y años difíciles, pero sosteniendo en nuestras manos esta luz y siendo iluminados por Jesús, sabemos que nuestra vida puede transformarse en anuncio de esperanza, de fe y de suma caridad. Pensemos hoy especialmente en todos aquellos nuestros hermanos atribulados más allá de la frontera norte de nuestro país. Quizás la tristeza y las angustias surgen en su corazón. Hoy los colocamos en el cruce del manto de nuestra Madre Santísima. Ella, como siempre, sabrá el momento adecuado de mostrarles a Jesús, de caminar con ellos, de estar presente con ellos en este regreso triste a la patria. Unámonos a esta acción de María con nuestra acción de caridad. ¿Qué podremos hacer con tantos hermanos nuestros? ¿Orar? Sí. ¿Tender una mano? También. Pero más que nada, abrir nuestro corazón y sembrar luz y esperanza a donde no hay. Madre Santa, permítenos ser otros Juan Diegos, que podamos glorificar tu nombre, barrer tu casita, mostrarles tu rostro. Así sea. Oremos a Jesús el Señor, que para cumplir la ley de Moisés quiso ser presentado en el templo, y pidámosle que, como sacerdote compasivo, ruegue por nosotros y con nosotros sus hermanos. Unámonos a cada petición diciendo: Jesús, luz del mundo, sálvanos. Jesús, luz del mundo, sálvanos. Para que Cristo, luz que resplandece sobre la faz de la Iglesia, conceda a sus fieles
convertirse en luz del mundo y sal de la tierra. Oremos. Jesús, luz del mundo, sálvanos. Que el Salvador del mundo sea anunciado y presentado ante todos los pueblos y se revele como luz de todas las naciones. Oremos. Jesús, luz del mundo, sálvanos. Para que los ancianos y los moribundos, al ver que se acerca el fin de sus días, puedan dejar este mundo en paz, seguros de que terminada la carrera, verán al Salvador. Oremos. Jesús, luz del mundo, sálvanos. Para que Cristo, luz que alumbra a todo hombre venido al mundo, no sea para nosotros causa de caída, sino de levantamiento y de resurrección. Oremos. Jesús, luz del mundo, sálvanos. Señor Dios Todopoderoso, que en el final de su camino realizaste los deseos santos de los ancianos Simeón y Ana, escucha nuestra oración y haz que también nuestros ojos puedan contemplar al Salvador en el templo eterno de tu gloria, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh,
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu iglesia desbordante de alegría. Tú que quisiste que tu unigénito te fuera ofrecido como cordero inmaculado para la vida del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al ser presentado hoy en el templo tu Hijo, eterno como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo, gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso, nosotros al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Señor, te alabamos con los ángeles y santos, diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es Dios. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
Oremos. Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud en nosotros la obra de tu gracia. Tú que colmaste las esperanzas de Simeón, para que, así como él, no vio la muerte, sin antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, como todos los jueves, no terminamos la Eucaristía con la bendición, sino con la procesión, con Jesús Eucaristía. Lo llevaremos a su capilla, donde permanecerá expuesto todo el día para su adoración. Los que puedan, al paso de Jesús sacramentado, pueden arrodillarse. Sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, presciet unit gentium. Nobis datus, nobis natus, es in sancta virgine, in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata legge plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sed a suis manibus. Verbum caro panem bellum, verbo carmen epicit, fit quae sanguis Christi medum, et si sensus deficit, habil mandum consincerus, sola fidei.